So good morning, good afternoon, and good evening, everyone. My name is Sam Smith. I work for the International Trade Union Confederation, which represents 200 million organized workers in 162 countries. And I'm the director of the Just Transition Center, which helps unions and with unions, governments, and companies deliver on the imperatives of the just transition of the workforce as outlined in the Paris Agreement and the International Labor Organization's just transition guidelines. So that's what we do. We help unions get good plans for just transition. We have a couple of speakers who are coming out of other meetings to join us. So if everyone can be patient for a moment, we'll just give them time to connect. While we're waiting, two housekeeping measures. So first of all, this meeting will have translation from Spanish to English and vice versa. So if you go to the bottom of your screen and click on the More button, you'll see the interpretation options, and then you should pick the interpretation language of your choice. The other thing is that for all of us, when we're not speaking, I'm going to ask people to put themselves on mute, just so that we have good sound for everyone who's listening. Great, so all of our speakers have joined us. Hello, speakers. Thank you very much for making time for this discussion today. Again, my name is Sam Smith, and I work for the International Trade Union Confederation. I'd like to thank our host, CNV, the Dutch Union Federation, and its solidarity arm. So let me introduce our speakers, and then let's get straight to it. Our speakers will be Ellis van Eyck, who's the director of CNV International, Mauricio Rubiano, who is the national director of fundamental rights for the government of Colombia, Italo Cardona, who's the director of the Andean Countries Office at the International Labor Organization, Michel Grunewald, who's the manager of corporate communications and government relations at Uniper, Caroline Remekes, who is the deputy head of the mission in Bogota, the embassy of the Netherlands in Colombia, and my brother, union brother, Igor Diaz, who is the president of Sintracarbón, and he'll be speaking on behalf of the Workers Collective for a Just Transition. So just remember that as people are speaking, you'll have the opportunity to put questions into the chat. We want to encourage you to do that. And you can also put questions, if you're listening on Facebook, you can put questions on Facebook as well. But let me introduce Ellis van Eyck, the director of CNV International. Please, Ellis, over to you. Thank you, Samantha. Good morning to all listeners in Latin America, and good afternoon to all participants in Europe and the Netherlands. It's a great honor to share with you the initiative for a labor observatory for a just transition in coal. At the moment, as we all know, the climate conference is taking place in Glasgow. I don't know about you, but listening to all the urgent messages from scientists, world leaders, representatives of trade unions and civil society gives the topic even more urgency. For the Netherlands, which is, as you know, or as you might know, is largely below sea level, there are even scenarios presented by scientists that show if we don't act, the sea level will rise and parts of the Netherlands will cease to exist. That scenario makes it even more clear that it's of enormous importance to really act on climate change and the use of fossil fuels such as coal. However, these are major changes. And these changes have a major impact on the lives of citizens and workers because economic activities will change. Jobs will be lost in one sector
and hopefully created in another sector. As CNV International, we are convinced that a successful energy transition can only be achieved if it's a just transition. And to ensure that, of course, as we say as a trade union, worker participation is key. Social dialogue between employers, workers, and governments must be the basis for shaping a just transition. What is special about the just transition is that we know from international experience and from our own Dutch experience that it's a process that takes a long time and requires good planning, and that you actually have to start right now. And even then, it remains a challenge. This is an important message for us who are involved in the Colombian coal sector, because even though there will be a demand for Colombian coal for years to come, experience shows that it's important to start preparing already. There are two things which I would like to ask your attention for. One, the fact that there is an international responsibility. For decades, Europe has benefited from coal from Colombia. Mining companies and European energy companies and all European households have benefited from the export of coal. And by comparison, just to give you an example, if you are invited to borrow a house of a friend for just a holiday, when you leave the house, you make sure you leave it at least as neat as you found it. You don't leave the dirty dishes or the doors wide open. If we translate this to our situation, it means that European and Dutch energy companies have the responsibility for how the transition will take place, just as much, of course, as the mining multinationals. They also have that responsibility. We are therefore very happy to work together with energy companies like RWE and Uniper in setting up a project where social dialogue is for just transition is a cornerstone. My second point, just as climate change is not a theme of a distant future, neither is just transition. The suspension of operations in the Prodeco mines by Glencore at the start of this year, and also change of work shifts in the Cerrejón mines, of which Glencore is also the full owner, occurred without social dialogue and also without negotiations with the unions. There was no social plan and it had undesirable consequences. For example, the pressure of individual workers to accept an offer and to renounce their rights, and also replacement of workers with permanent contracts for outsourced workers, and even the dismissal of union leaders. This example clearly shows what the effects are when there is no effective social dialogue between companies and unions. In a more, we will hear more from our colleague Igor Diaz. He's president of Sintra Carbon and representative of the Trade Union Collective for a Just Transition. And he will tell more about what is really happening. As a result of the fact that Glencore indicated it no longer wanted to operate in the Prodeco mine, the Colombia's five largest coal unions active in the companies Drummond, Prodeco, and Cerrejón decided to join forces for a just transition. And as CNV International, I'm proud to support this initiative. And we started supporting a labor observatory as one of the first needs of the unions. This labor observatory is in English and Spanish. And it aims, in one hand, to help workers with good information about what a just transition is, what national and international laws are, what conventions say. On the other hand, it may also help the international community, including companies and investors, to gain insight on what is currently happening in Colombia. We made a very short video that shows better than I can tell you what the observatory looks like.
So please start the video. Bienvenido al Observatorio Laboral para la Transición Justa en el Sector del Carbón, una herramienta desarrollada por CNV Internacional para apoyar el tránsito hacia una economía baja en emisiones de carbono, que tenga en cuenta a todos los actores, sin dejar atrás a nadie. Este observatorio es un centro de seguimiento especializado en temas de transición energética justa en la cadena de valor del carbón. Focalizándose en el norte de Colombia, esta plataforma busca dar a conocer información relevante que sirva como insumo para fortalecer los procesos de transición justa de los trabajadores en América Latina. El usuario encontrará, en primer lugar, información de actualidad en artículos, audios y videos que buscan monitorear lo que está pasando en el mundo del carbón, incluyendo aquella generada por las organizaciones sindicales. El observatorio cuenta con información jurídica, normativa nacional y convenios internacionales, indispensable para la promoción y defensa de los derechos laborales. El colectivo de trabajadores por la transición justa tiene un espacio especial en esta página, en la que las organizaciones sindicales que hacen parte de él publican informaciones relevantes al proceso de transición energética y la forma de lograr que ésta sea justa, así como sus posiciones y reclamaciones como actores claves en este proceso de transformaciones en la industria del carbón. Procesos de transición energética se han dado en otros lugares y por eso en esta categoría, el observatorio ofrece guías y formas de implementación para lograr que sea justa. Además, ejemplos de procesos concertados en los que los trabajadores han sido partícipes. El observatorio alberga igualmente el consultorio laboral minero, un espacio de asesoría legal a los trabajadores sobre problemáticas específicas de violaciones a los derechos laborales. El Observatorio Laboral para la Transición Justa en el Sector del Carbón es una construcción colectiva. Le invitamos a visitar el sitio web y a través del formulario de contacto, compártanos sus observaciones, preguntas y sugerencias. Trabajemos todos juntos por la transición energética justa en la cadena internacional del carbón. Of course, I hope it has inspired you this video, but also please look around the website yourself and let us please know what you think of it. Comments are very welcome. We already have one excellent column writer, Mario Valencia. But Samantha, Italo and Michelle, Igor, and all others that are forgetting now, a guest column from your hand is very welcome. Let me finish with this. I'm convinced that if we can establish social dialogue to shape a just transition, we can effectively work on issues such as economic diversification. Nobody should lose their job without having any perspective. The trade union movement in Colombia, a country that is still one of the most dangerous for trade union activists, is key for realizing this transition. And the unions deserve a place at the dialogue table. Thank you. Yeah, thank you so much, Elizabeth, for your very inspiring remarks. As a trade unionist, I can only agree with the importance of social dialogue, but also for the launch of the observatory. So we'll see if we can populate the observatory with some articles and reports. I'd now like to turn to Mauricio Rubiano, who is the National Director of Fundamental Rights for the Government of Colombia. So Mauricio, please, over to you. First of all, I would like to thank everyone who's here in this meeting. I will start to talk in Spanish, but before I would like to say hello everyone who are here in this panel, specifically to UCMB. I appreciate all the effort they are making, what you are making here in Colombia.
I would like to send my message, obviously, to our workers, to Sintra Carbon, all these organizations who attend this meeting. Of course, I would like to send a message in the name of the Colombian government, the labor ministry. Of course, my hello to Italo Cardona. All of you are important in this analysis, and I would like to share some kind of message that I think is important, as you mentioned, Yania, like with the observatory, another message to join or to work jointly in these efforts. I'll start talking in Spanish to try to send a message that I think it is important to send to everyone. And in this moment that it is starting this joint process, and it is really important for us at this moment. Lo primero que tengo que decir es que resulta fundamental para nosotros en representación del Ministerio de Trabajo de Colombia agradecer la oportunidad que tenemos de compartir dos o tres ideas que consideramos relevantes en este espacio. A CNV, con quien tengo especial aprecio, por allí vi a Mario también, también algunos otros colegas, también el saludo especial a la Embajada de Holanda, con quien también en su momento y por un trabajo previo con cooperación internacional he tenido la oportunidad de conocer. En este momento, y el saludo, debo decirlo, no es mío, el saludo es de nuestro ministro, el doctor Ángel Custodio Cabrera, pero también de nuestra viceministra, la doctora Isis Andrea Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección. Y también, por supuesto, en la tarea que me corresponde en la Dirección de Derechos Fundamentales. Esta que tiene como primer y el principal, sin dejar de lado toda la tarea poblacional que adelantamos, un especial interés en el diálogo social. Para ustedes que conocen y seguramente que hemos tenido espacios, pero para quienes no, también debo decir que yo provengo del movimiento de los trabajadores, de tal suerte que tengo especial valor por la tarea que hacen nuestras organizaciones sindicales, cuando digo nuestras, en el marco de la democracia. Y lo digo como gobierno de Colombia, como quiera que estoy aquí en representación, entendiendo que allá hay una suerte de elementos que tenemos que analizar: nuestra dependencia, nuestra relación, pero además las virtudes y, si se quiere, también lo que implican los efectos, impactos, compensaciones que ha tenido la actividad. Y voy a decirlo de manera general, energética, pero aquí nos corresponde analizar el tema minero, pero de manera energética en el país deben ser analizados desde las diferentes perspectivas. Evidentemente, para nosotros es importante analizar los procesos de transición desde varias ópticas. Por supuesto, la esfera laboral es una de esas ópticas, la esfera tecnológica, la esfera económica, la esfera de desarrollo territorial son elementos claves y tenemos referentes derivados de la tarea que tenemos también incluso en otro sector energético como el sector hidrocarburos. Tengo que decirles que Colombia es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo desde abril del 2020. Diferencias, lecturas, todas importantes en este ejercicio de contraste de opiniones. Para nosotros, como gobierno, importante un elemento de visibilización de los potenciales económicos, si se quiere sociales, si se quiere desarrollo que tiene nuestra economía en un escenario de competencia internacional. Y por eso creemos que la agenda, esa agenda que se desarrolla a través de la Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, guarda tres elementos fundamentales, por eso esos tres mensajes claves. Dentro de esa Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación y el Desarrollo, el primer elemento clave es la apropiación democrática, y estoy hablando en términos de lo que implica el ser coincidentes en un escenario de diálogo con una perspectiva de promoción de la actividad competitiva dentro de un marco de respeto de derechos fundamentales en el trabajo. ¿Y qué significa la apropiación democrática? El elemento fundamental sobre el cual cualquier discusión tiene su sentido, y es el intercambio de información. Contrastar los puntos de vista que pueden ser incluso antagónicos en un proceso de transición. Evidentemente, tener en contexto cuáles son esas diferentes perspectivas, entender cuáles son esas rutas que tiene cada una de esas perspectivas, ya indiqué cuáles,
pero entender también las realidades sociales que están en los territorios donde las actividades energéticas, estoy hablando del sector minero, pero teniendo como perspectiva también el sector de hidrocarburos, tienen impacto cualquier decisión que nosotros tomemos. Y por supuesto, tener un elemento clave en términos de la comprensión de la normatividad que subyace al desarrollo de las actividades en los territorios. Por eso es tan clave la relación que existe entre la sociedad, sus organizaciones representativas, las instituciones democráticas, municipales, gubernamentales, pero también los propósitos y las políticas, las normas que regulan el desarrollo de la actividad y que en perspectiva desde nuestro enfoque como ministerio, lo que implica la creación de empleo en términos y en condiciones de trabajo decente. Ese primer elemento de esa agenda que se desarrolla a través de la Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, que es parte de esa lectura internacional que coincidimos, está el tema de la inclusión. La inclusión como segundo factor de tres es un elemento clave en este ejercicio. Y aquí implica la articulación en todos y cada uno de los actores que han presentado las diferentes perspectivas. Evidentemente tenemos que lograr identificar una ruta común. Y esa ruta común, por supuesto, con un elemento de responsabilidad, con un elemento de perspectiva, con un elemento de desarrollo y con un elemento de sostenibilidad. Por eso creo que es clave señalar que como tercer elemento de una ruta que tiene tres, ya indique en el marco de esta agenda y que coincidimos perfectamente con esa perspectiva internacional, está la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas como un escenario en el que podemos manifestar cuáles son las acciones que se han desarrollado de manera institucional, desde los actores sociales, desde los representantes de esas comunidades, desde los empleadores, desde los trabajadores. Este es un ejercicio que bajo esos tres enfoques, nosotros ya en la práctica también venimos implementando en el sector hidrocarburos. Es un diálogo que nos ha llevado a un escenario de más de 300 espacios de diálogo a nivel nacional, en más de 53 municipios, lo que nos ha permitido incorporar una visión diferente en el diálogo social. El diálogo social no en perspectiva reactiva de solución de conflictividad, sino el diálogo social en perspectiva de desarrollo. Por eso es tan clave, si se quiere, como que, por ejemplo, escenarios y territorios productores merecen especial atención, y cuando estoy expresando estas ideas estoy pensando en esas zonas mineras. Y aquí las imágenes que mostrabas con el Observatorio AN hablan de lo que significa la experiencia que ha tenido y la historia minera en el departamento de La Guajira. Pero allá también en La Guajira se están desarrollando proyectos de industria petrolera. Pero adicionalmente, como lo hicimos hace una semana de manera coordinada con la Asamblea Departamental, con el apoyo de la Gobernación de La Guajira, pero adicionalmente con la presencia de empresas productoras de energías limpias, pero además con comunidades, asociaciones de trabajadores, sindicatos y también organizaciones de trabajadores, pudimos identificar una agenda para la empleabilidad. Creo que es clave este último elemento de esa agenda de tres componentes. Lo importante de poder tener un escenario donde podamos socializar los resultados de esa agenda común. En un escenario que para ese territorio, por ejemplo, tiene un impacto en la cosmología, en la visión de territorio, en la visión del mundo, en la visión de sociedad, como lo tienen las comunidades indígenas. Aquí hay un principio, por supuesto, de responsabilidad compartida. Podemos hacer un ejercicio de revisión de todo lo que implica la historia de la extracción, la historia de la comercialización para el territorio o para el país. Pero creo que es fundamental analizar en cómo esa misma industria nos da oportunidades de cara al desarrollo y, si se quiere, la incorporación, la diversificación de mano de obra. Este espacio creo que es fundamental para nosotros. Creo que quiero saludar la iniciativa y a la doctora Catalina por habernos contactado desde el inicio. Apreciado ahorita lo que en principio nos ha permitido generar pequeños espacios, ya creo hemos adelantado unos 3 o 4, donde nos estamos pensando la transición a energías limpias, entendiendo que cada sector y cada proceso productivo es totalmente diferente. No es lo mismo la producción de energías limpias, la producción de gas, la producción de petróleo, la producción de carbón, y aún en el carbón también las diferencias. Por eso creo que este espacio resulta fundamental. Y creemos nosotros
Creemos nosotros que en perspectiva de desarrollo y con un principio de empleabilidad podremos adelantar no solo las acciones que tenemos establecidas próximo mes en el paso CESAR, sino que nos permite fortalecer las acciones o presentarles a ustedes, a las comunidades, a las empresas y a las organizaciones de trabajadores, a los sindicatos y los grupos de interés, las acciones que adelantamos de manera institucional. El resultado de esta agenda, incluso de haber tenido estos primeros acercamientos, es una agenda para la empleabilidad que esperamos pueda confluir con la firma de un pacto por el trabajo, por la generación de empleo y el trabajo decente en La Guajira, donde se considere, por supuesto, que es necesario analizar la estructura integral de la producción de carbón, pero también pensarnos en cuáles son las alternativas en esa transición energética. Por supuesto, las acciones que adelantamos desde nuestra unidad administrativa del Servicio Público de Empleo, la ruta de empleabilidad que implica socializar con las comunidades, cómo adelantar procesos de postulación para acceder de manera efectiva, reduciendo esas prácticas bilaterales que generaban conflictividad en los territorios para la empleabilidad de mano de obra, pero implica trabajo con las empresas para conocer el modelo de negocio y conocer específicamente las acciones que adelanta de socialización y aún para efectos de comunidades originarias de consulta previa. Esta ruta que tiene incluso la posibilidad de adelantar una revisión administrativa, si se quiere normativa, de las ordenanzas que procuran fortalecer toda la acción de coordinación para el acompañamiento a la ruta de empleabilidad y la generación de empleo en La Guajira. Ese es el efecto que tiene el tener Mauricio, esta agenda conjunta. I'm really sorry to interrupt you, but can I ask you if you could wrap up in just a sec, because we need to also get to our other speakers. Is that okay? He terminado. Muchas gracias. Okay, great. Okay, thank you. Well, so thank you very much for especially for the explanation of what's going to happen at the local level. But still, we have this fundamental problem that Ellis has highlighted for us in her introductory remarks, which is that you have these gigantic mine closures, changes in shifts, without social dialogue with the coal workers. And you have really a lot of people whose jobs directly or indirectly depend on coal mining. And it seems like a pretty heavy lift for the municipalities to try to produce a just transition for these workers. So it would be good to hear from you, Italo Cardona, director of the Andean Countries Office at the International Labor Organization, a bit more about what does the UN, the ILO require for just transition, and what have the experiences been so far in Latin America? So over to you, Italo. Thank you very much, Samantha. Muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Holanda, en Europa. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio y para poder escuchar los diferentes puntos de vista y, por supuesto, compartir los que han sido propuestos en este marco de transición justa por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que la realización de este conversatorio en este actual contexto en donde los líderes globales están conversando sobre las medidas que los gobiernos deben de asumir para contribuir efectivamente a reducir los efectos del cambio climático o efectivamente tratar de compensar en la medida de lo posible los efectos que están sucediendo en nuestro actual contexto, no solamente en el mundo del trabajo, sino que en nuestra vida diaria, que por supuesto tiene un efecto inclusive mucho más evidente. Cuando hablamos sobre este tema, sobre la necesidad de invertir en un mundo sostenible o de alguna manera en un mundo del trabajo con sostenibilidad, en el marco del centenario de la OIT, el informe sobre el futuro del trabajo ya anunciaba ciertos puntos importantes que deberían de ser considerados por los Estados miembros de la organización. El informe sobre el futuro del trabajo que se dio previo a la pandemia, porque a veces tenemos la idea de que efectivamente sí, es cierto, el mundo cambió muy rápidamente en el marco de la pandemia, pero el mundo ya venía cambiando.
y el mundo ya venía cambiando en unas direcciones a veces no tan favorables y que hacía que efectivamente como humanidad, en este caso como mundo del trabajo, deberíamos de reflexionar sobre las medidas que deberían de ser asumidas por parte de los Estados miembros, por supuesto, como ya voy a indicar en, al hablar sobre los principios rectores que la oficina, que la organización efectivamente ha determinado en las directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos y para todas. La OIT ha mencionado y ha insistido que los gobiernos deben de integrar en sus planes, ya no a largo plazo, de repente en sus planes a corto, mediano y largo plazo, efectivamente medidas claras y concretas para promover el trabajo decente en este marco de transiciones, en este marco de cambios que están sucediendo en el mundo, a veces cambios muy abruptas y a veces cambios que tienen un efecto importante en el mundo del trabajo, como se ha dicho particularmente en Colombia. Estas medidas que la OIT está llamando a que se adopten por parte de los Estados miembros requieren de efectivamente políticas integrales, políticas coherentes que involucren a todos los actores del mundo del trabajo para permitir que efectivamente el cambio que está sucediendo sea exitoso y que la transformación económica y social que se dé con una visión de sostenibilidad y por supuesto de inclusión para los trabajadores y trabajadoras de los diferentes sectores que resultan afectados. La OIT ha indicado que esto, que este cambio, que esas transformaciones incluyen acciones concretas en áreas de crecimiento sostenible, políticas industriales y sectoriales, por supuesto políticas de empleo y protección social, los temas de inversión pública, sobre empresas, sobre gobernanza, incluyendo la migración laboral, sobre competencias, sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre protección social, sobre políticas del mercado laboral, derechos y sobre todo de diálogo social y tripartismo. La idea es que debemos de asegurarnos que las políticas sobre cambio climático no dejen a nadie atrás, como ya se ha dicho, y empoderen a todos los actores que estamos involucrados en este tema, promoviendo la creación de empleos verdes y teniendo plenamente en cuenta las necesidades y prioridades de los diferentes pueblos, poblaciones, territorios que están siendo afectados, inclusive las poblaciones indígenas y tribales que en algún caso también tienen una voz y también necesitan ser escuchados. Para promover esta transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles, como mencioné, la OIT aprobó unas directrices de política. Estas directrices de política han señalado que deberían de regirse por algunos principios rectores. Y aunque no me va a dar tiempo de exponerlo efectivamente en detalle, quiero puntualizar algunos principios rectores que deben de ser tenidos en cuenta, como ya se mencionó. Primero, la OIT ha dicho que es necesario contar con un consenso social sólido sobre el objetivo de la sostenibilidad y las vías para alcanzarlo. La necesidad del diálogo social es no solamente ya de la naturaleza propia de la OIT, sino que se vuelve como un punto importante, como un elemento rector que debería considerarse para la discusión de todas aquellas medidas que se adopten, ya no digamos solamente que afectan directamente a los trabajadores involucrados en aquellas empresas o sectores que se ven en este marco de transición, sino que afectan efectivamente a las comunidades y afectan en general a la población de un país o inclusive hay que vernos de una manera global. La necesidad de fortalecer el diálogo social, de abrir estos espacios de no solamente de consulta, de escucha, sino que de la creación o la adopción de medidas concertadas en este sentido se vuelve efectivamente un punto que debe ser tenido en cuenta por los Estados miembros. Y ya no solamente en la medida de que se adopten, en la adopción de estas medidas a través de diálogo social, sino que en el seguimiento sobre la implementación de aquellos temas que se han acordado. Por supuesto, las políticas que se adopten en esta transición justa deben de promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales del trabajo. No podemos, como he dicho, inclusive en este marco del contexto de cambio, en este contexto que nos hemos visto afectados a través de la pandemia, y como ha dicho el director general de la OIT, ya hemos perdido mucho como sociedades, como
como colectividades y no deberíamos de estar dispuestos, como hoy no lo estamos, a renunciar sobre la vigencia de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en todo caso. Las políticas y los programas que se adopten en los países a través de estos escenarios de diálogo social deben de tomar, por supuesto, en consideración la clara dimensión de género de muchos de los desafíos y las oportunidades ambientales. Ya no solamente por ver solamente los trabajadores que están involucrados directamente en el sector, sino que también en la medida que estamos trabajando y en la medida que esto, lo que hagamos, afecte a las demás comunidades. La adopción de estas políticas necesita de una coordinación integral y de un diálogo dentro de los mismos gobiernos a nivel nacional, no solamente, porque no es un tema solamente del Ministerio del Trabajo, y no solamente un tema del Ministerio de Trabajo de Colombia, en donde hemos firmado, donde hemos conversado sobre este tema, no solamente con Mauricio Rubiano, a quien conocemos y estimamos, sino que también con las diversas autoridades del Ministerio. Pero debe de involucrar también a otros ministerios que están de alguna manera, que afectan la toma de decisiones en este sentido. No solo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio, por supuesto, de Economía y Finanzas, todos los demás ministerios que tienen un rol importante, asimismo los gobiernos territoriales, departamentales y a nivel locales. Las políticas deberían de promover la creación de más empleos decentes e incluso, si procede, como ya se decía, prever la repercusión que esta transición va a tener en la pérdida de empleos y favorecer una protección social adecuada y sostenible frente a esa pérdida y frente a cualquier desplazamiento de empleo, así como el desarrollo de competencias y construir vías de solución a través del diálogo social en los territorios. Dos temas para finalizar. Uno, hay que reconocer que no existe una única solución válida para todos. Y esto también lo decía como las líneas rectoras de estas políticas adoptadas por la OIT. Y es que los programas han de elaborarse teniendo en cuenta las condiciones concretas en cada país, por supuesto las condiciones concretas en Colombia, inclusive las condiciones concretas de cada uno de los territorios. Conocemos Colombia, país en el que he vivido estos últimos años, y sabemos que cada una de las regiones a veces tiene unos desarrollos diferenciados y tiene efectivamente algunos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de adoptar unas políticas. Es decir, si bien es importante hacer un diálogo social a nivel nacional, a nivel para definir estas macro políticas, hay que también fortalecer el diálogo social a nivel de los territorios para adoptar las medidas y los pasos que deben de tomarse en diferentes regiones, en la región del Caribe, en donde mi amigo Igor trabaja y está trabajando sin Sintracarbón, como también en otras regiones del país que también se van a ver afectadas o se ven a futuro por estas situaciones de cambio. Finalmente, sin duda, la ejecución de estas estrategias de desarrollo sostenible necesitan también de fomentar esta cooperación internacional. Y por eso saludo efectivamente que no la participación solamente de CNB de Holanda, sino que efectivamente la participación activa que siempre ha tenido la Confederación Sindical Internacional, CSI, en este tema, porque efectivamente esta cooperación que existe dentro del movimiento sindical va a también promover y traer, de alguna manera, esperamos un impacto favorable en la construcción de este diálogo social y va a poder avanzar en este diálogo también a nivel internacional entre las confederaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores y, por supuesto, la participación de los estados. Es clave que avancemos juntos y es clave que no dejemos a nadie atrás en las medidas que se adopten en cada uno de los países. Muchas gracias. Thank you very much, Itro, and just to support what you're saying about the importance not only of social dialogue, but also of the informed, ongoing, and robust stakeholder engagement, including the engagement of Indigenous and tribal peoples. So yes, we need social dialogue. It has unions, employers, and governments, but that doesn't mean that's the only process that governments can have. They also need this process running in parallel of stakeholder engagement and especially focusing on the rights of Indigenous peoples. On international cooperation, we're going to hear a bit more about that in a second, but just to say that
Indeed, we learn a lot from our engagements with the ILO offices in other parts of the world, but also trade unions learn a lot from each other. And that's one of the great things about our movement. It's a movement of international solidarity where we can learn what other unions are doing on just transition, but we can also help unions get traction on multinational enterprises, like the mining companies that are in Colombia right now. So without further ado, I'd like to pass the word to Caroline Remekes, who is the deputy head of mission in Bogota, the embassy of the Netherlands in Colombia. And Caroline, we'd like to hear a bit from you about what some of the Dutch policies are that could help us in this situation. Thank you, Samantha. Thank you very much. And thank you to Save International for this webinar, for organizing this dialogue. Buenos dias a todos. Good afternoon, everybody. Today's main question is how to make just energy transition a reality in Colombia. But before going into the present and the future of a just transition from coal to greener alternatives, I want to take a moment to dive back into the past and to take you to the Netherlands, back to the 60s. Because as you may or may not know, back then we also went through an energy transition from coal to gas. In only 5 years, our country switched 80% of the households from coal to gas. Why did we do that? Well, that's easy because we encountered natural gas in our own country, and this made it attractive for the Dutch government to go through an energy transition. But it wasn't easy for everybody. It was particularly challenging for the south of the Netherlands and the families working in the mines there. There is, by the way, more information about this transition available on the website of CNV International. Now, fast forward to the year 2012. One of our main supplying countries of coal is still Colombia, since we kept on using coal for industrial use. The coal imports from Colombia to the Netherlands had a value of roughly 900 million euros in 2012. Remember that amount, 900 million euros. It was the most important import product from Colombia. Nonetheless, times changed again. Due to the global push to address climate change, the position of coal plants was up for discussion. And because of this, the Netherlands is currently in another important energy transition for our power plants from coal towards greener, sustainable alternatives. The Netherlands therefore joined a coalition of 20 countries committing to entirely phase out coal before 2030. Under the Paris Agreement, the Netherlands, together with many other countries, have set targets for a reduction of CO2 emissions and increased investments in renewable energy. Our energy supply is currently still for 80% gray, meaning that only 20% of our energy supply is sustainable. So we're not a front runner in Europe. For example, our transportation system is still for most based on fossil fuels and our heating system based on gas. But we're making rapid progress now. We've doubled in 2 years the percentage of green energy, the solar and wind energy, and our aim is to be 70% green by 2030, mainly solar and wind, but also biomass and green hydrogen. In 2050, we expect our total energy supply to be renewable. Similar ambitions exist at European level. EU countries have agreed to the European Green Deal, which aims to make Europe climate neutral in 2050 as the first continent in the world. The Green Deal has sub-goals extending to many different sectors, including energy, transport, food, biodiversity, and construction. And again, this transition causes a lot of reactions in our society and needs a lot of dialogue amongst main stakeholders to be able to work together and achieve joint objectives. So these changing energy policies already have a major effect in the Netherlands, but also abroad, including in Colombia. Since 2014, a significant number of coal-fired power stations has been closed in the Netherlands. Consequently, in 2019, our coal imports from Colombia diminished to 150 million euros, a decrease of over 80%, 80, in just 7 years. We are indeed very aware of the consequences of the energy transition on our main trading partners, such as Colombia, particularly for the mining regions in the north of this country. It's a serious challenge for the future of workers and communities dependent on coal mines. For this reason, we support efforts to find alternative livelihoods for those vulnerable families, particularly in the north of Colombia, in La Guajira and in Cesar.
So we are supporting Colombia with its own just energy transition, which is not as easy as we know from experience. La Guajira has a huge potential for the production of green hydrogen based on solar and wind energy. So in the next decade, we will see developments and hopefully private sector investments to make this transition. The embassy facilitates private sector from the Netherlands with interest in green hydrogen production in Colombia. It is very important, though, that this is done in a responsible way, not only from an environmental perspective, but also from a social perspective. And that is why we're also working with the trade unions. The Colombian trade unions play a very important role in this. They have continuously been warning about the imminent threat of closures of coal mines by multinationals. They work on minimizing the negative impact on workers and their families and ensure that fundamental rights are respected. We therefore support the trade unions in their mission, and one very good example of this is the Colombia Beyond Coal project. The embassy supports this consortium of CREER, CNV International, and three companies, RWE, Uniper, and Power Plant Rotterdam. I'm happy to see Uniper here as well, represented in the webinar. The consortium is facilitating a dialogue between the unions, employers, and governments on mitigating the effects of energy transition. We have regular contact with the trade unions here in Colombia, and it was a pleasure to receive some of the representatives of the unions at the embassy, I believe 2 weeks ago, to discuss the Observatorio Laboral para la Transición Justa en el Sector de Carbón, a cooperation between some of the Colombian trade unions on the just transition. This excellent initiative is key to ensure workers' rights. The Netherlands furthermore supports initiatives through a landscape approach in which sustainable economic alternatives are investigated together with government, farmers, and civil society to put to use the agricultural potential of the north of Colombia. Now, the energy transition at a global level is one of our priorities to combat climate change. This is now in every newspaper and everywhere on social media because of the world leaders gathering in Glasgow for the COP26. But not only the governments are present, business, NGOs, trade unions, academics, all are represented and all are needed to combat climate change. The COP26 is so important because it searches for an effective global approach for climate change. We as the Netherlands want to achieve an ambitious agreement in Glasgow. We want to see action and we want to see implementation, not only blah, 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 as Greta Thunberg puts it. So we are very happy to have a strong and like-minded ally in Glasgow, which is Colombia. Colombia has very remarkable ambitions, and the European Union and Colombia together are pushing for an ambitious and timely answer to the global climate crisis. Global ambitions, global measures, and global action is needed to ensure that all of us in the Netherlands and in Colombia will have a prosperous future. And initiatives like those from the trade unions that is represented today are key to achieve this. Let me close by thanking CNV International for organizing this event and the constructive dialogue with different stakeholders. And thanks to the Ministry of Work for their leadership, the Just Transition Center for doing excellent work in bringing parties together on this relevant topic, the Workers' Union Sintra Carbon, the ILO, and of course the energy companies. And I'm looking forward to continue this discussion with all of you. Muchas gracias por este espacio. Feliz día. Thank you very much, Carolyn. And of course, it is great to hear about the strong support from the government of the Netherlands for Colombian trade unions. I think they might need it. But also to hear how the Dutch government is drawing on its own experiences and the experience of Dutch workers in the energy transition. So now, Michelle, I would like to go to you. Michelle Guillenoval is the manager of corporate communications and government relations at Uniper. It'd be good to hear as well your thoughts about the energy transition in Europe. The European Green Deal, one of its key principles is, of course, just transition and social dialogue. And maybe you could tell us a bit about how you see the role and responsibility of Uniper towards Colombian workers and trade unions. Thank you. Yeah, thank you, Samantha, and buenos dias a todos. Good morning, good afternoon to everybody. And thanks again also for CNV International to organize this webinar, this event. If you are one of the, maybe not the last speakers, but
one of the final speakers, obviously you run the risk of many things having been said already. So I will, let's say, walk through my notes, but at some occasions you will hear some elements twice or maybe even for the third time. But anyway, as said by others, this all comes back to the climate change challenge that we are facing. And as said today, and I think it started yesterday, the climate summit in Glasgow is dealing with a lot of issues, a lot of challenges. And coal is certainly amongst one of the top issues on the list. And I was just reading on CNN that today the US, the UK and the EU signed a kind of agreement with South Africa to help South Africa as another large coal producing country to transition from the heavy coal dependent economy into a more modern renewable based economy. And I think 5 years ago, nobody would even believe that South Africa was moving away from coal. And I think this is very illustrative for the things that are happening and happening quite rapidly. What I would like to share with you is at least my view, or let's say the UNEP view, on the transition that take place and took place and is still taking place in Europe. I would spend some time on responsible supply chain, especially with reference to Colombia. And finally, I would like to tell you a little bit more about the project that was already referred to. So I started in 2008 at the company E.ON, and that was the predecessor of Uniper. And at the time, we were talking about investing 6 billion euros in 4 new coal-fired power stations, large power stations, 1,100 megawatt each, one in Germany, one in the Netherlands, one in the UK, and one in Belgium. It took a lot of time and a lot of struggle and a lot of discussion, but finally there were only 2 of these 4 power stations were realized. One in the Netherlands, the MPP3 at Rotterdam, and one in Germany, Datteln 4, in the North Rhine-Westphalia region. The other 2 were never built. It never came to the right permits. And the ones that were realized, the one in Netherlands and the one in Germany, are both to be closed on a very early stage. Only 15 years after the start of operation, both power stations will close. And this is not only valid for Uniper, it's also valid for all the other utilities in Europe, like RWE, like Dawn, or nowadays Ørsted, like Vattenfall, like Engie. You see it in all European countries. I think UK only have 1 or maybe 2 coal-fired power stations left. Germany has the phase out due in 2038, but recently they had elections, and it seems like with a new Social Democrat led government, the phase out will be completed much earlier, maybe 2030. France, I think they are already out of coal. Maybe there are 1 or 2 left, but they will terminate the use of coal for power production in 2025. The Netherlands, I think it was already mentioned, we have a coal phase out, which is now due in 2030. But as you may know, we also had elections in March this year. And the new government, which is hopefully due the summer by the end of the month, might have some different views on that and might even accelerate coal phase out. So coal phase out will come earlier. And it's my personal belief that also other regions in the globe, like Asia, like Africa, will follow as well. It may take a while, but coal is on its way out, whether we like it or not. And this is purely driven by climate change. Coal is a heavy carbon
related form of energy. And that's something that basically nobody wants to continue with. Obviously, if coal is not possible anymore, you need alternatives. So Uniper is focusing right now on the development of renewables. That is something we have done in the past within the E.ON times. Currently, we are looking into gigawatt size solar and wind in Europe, across Europe. We are also looking into hydrogen, green hydrogen via electrolyzers. That is something which really built on a sustainable energy future for the Netherlands and Europe. Obviously, when we talk about coal, we need to talk about the full supply chain from the mine up to the power station and beyond. This is an important topic when we talk about corporate and social responsibility. As you may know, Uniper is one of the founding fathers of the Bettercoal organization. And Bettercoal, based in the UK, is an organization which basically contains utilities as well as mining companies, and they are making an effort to make the coal supply chain, not only in Colombia but also in other countries, much more responsible. And one of the latest principles that was added to the already existing principle list is the principle number 4, which deals with coal mine closure. And obviously, coal mine closure is something that needs to be done in a very appropriate and responsible way. And that is something that we discuss in the Better Coal community, and obviously also with the outside world and all the relevant stakeholders in Europe, but much more important in the countries where coal mine closures are taking place. Michel, I'm very sorry to interrupt you, but we're going to need to move along in this talk. So if you can just tell us really briefly, what is Uniper going to do to ensure a just transition for Colombian coal miners? That would be great. Yeah. Then we'll go to the video. Yeah. Okay, I will finish my talk. So just transition in this case is made very tangible in a project that is called Transition to a Diversified Economy. We used to use the title Colombia Beyond Coal, but I think a transition to a diversified economy makes more sense and does the story more right. So what we are planning to do is to promote and to develop the social dialogue, which is already ongoing with local communities, with the unions, with local authorities, with the mining companies, and with the government, and also with the help of the embassy and the Dutch government. We are developing a roadmap which contains a fund and a structural governance system which allows for developing of new alternative economic activities and, most important, new jobs. Because at the end of the day, it's all about the jobs that gives an income to the local communities, to families, to households, and to people. And my final comment or my final remark is that we also aim to establish and to develop a very practical and a tangible project that can be used as an example to guide a just transition in Colombia. Thank you. Great, thank you very much, Michel. So I'd like now to, and it was good, especially to hear that there's going to be a fund, and also that Uniper as well is supporting social dialogue between employers, the mining unions, and the government, because that is very clearly needed. So let me introduce a video now on the 5 key parts of a just transition. And I'll just remind everybody that for the rest of the discussion, we have interpretation. You'll find the interpretation button at the bottom of your screen. You can choose Spanish or English, but this video will be in Spanish with English subtitles. So please, if you could put up the
put up the video, that'd be great. Los procesos de transición energética comenzaron hace ya décadas en varios países del mundo. En los Países Bajos, por ejemplo, la producción y exportación de carbón llegó a su fin a mediados de los años 60 con el cierre de la última mina de carbón. Esta decisión del gobierno holandés vino de la mano de un proceso de transición energética que involucró a autoridades, empresas y trabajadores. Pierre Huperst, experto holandés en temas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial y quien creció en el seno de una familia minera holandesa, señala 5 puntos claves para lograr una transición energética justa que no deje atrás a nadie. Tú debes tener un plan a largo plazo. Son procesos de 10, 15, 20 años. Entonces tienes que empezar de inmediato. Y muy probable es que la producción de carbón puede continuar todavía un par de años, como lo hizo en Holanda. Es clave informar a todos los grupos que tienen que ver con este proceso de transición, no solamente informarlos, pero también involucrarles, porque todos los procesos exitosos de transición son procesos participativos. Tenemos que hablar de 2 tipos de trabajadores. Los trabajadores formales trabajando en las minas, pero hay un costo social y económico tal vez más grande en el sector informal. Todas estas, sobre todo mujeres, que llegan todas las mañanas para trabajar en las cocinas, hacer la limpieza y hacer otros servicios en las minas, son miles y miles. El efecto que tiene para industria hostelera, la gente que renta habitaciones a los mineros, etc. Entonces ahí hay un costo grande que hay que tomar en cuenta también. En todos los procesos de transición es el Estado que tiene el liderazgo en el proceso. Entonces la participación y el liderazgo del Estado en desarrollar un plan participativo con otros grupos de interés es clave. Las transiciones más exitosas económicamente son transiciones que no inventan sectores nuevos. Hay que buscar nuevos desafíos económicos en sectores que ya están funcionando un poco en la región y no meter un coco totalmente extraño que no tiene ninguna relación con las raíces económicas y sociales muchas veces de la región. Una transición energética justa en el corredor minero del norte de Colombia es posible. Se necesita voluntad, confianza, transparencia, diálogo y un proceso inclusivo. So great. Thank you very much for that video and for the 5 keys. Now the moment that I at least have been waiting for, that's to hear from my union brother, Igor Diaz, who is the president of Sintracarbón, and he'll be speaking on behalf of the Workers Collective for a Just Transition. So Igor, you have the last word. What do you think of what you've heard so far? What is the collective up to? And what is happening or not happening in social dialogue with the mining companies? Muy buenos días. ¿Escuchan? Buenos días en Colombia. Buenas tardes en Europa. Gracias, Samantha, por la presentación. Gracias a CNB por la invitación. Mi nombre es Igor Díaz López. Yo soy el presidente de Sintracarbón, el Sindicato Nacional de la Industria del Carbón en Colombia, y además miembro del colectivo de trabajadores por una transición justa, conjuntamente con dirigentes de otras organizaciones sindicales del sector carbón en la costa norte, y como Sintra Minergética, como Sintra Cerrejón, Sintra Den, Sintra Drummond, pero además con el apoyo logístico y organizativo internacional de la CNB de Holanda. El colectivo es una iniciativa conjunta, unificada de estas 5 organizaciones importantes del sector carbón en Colombia, dentro de un plan de acción que hemos venido diseñando los trabajadores. O sea, nos hemos venido reuniendo ya en 3 oportunidades para ir delineando lo que sería
la posición de este grupo de dirigentes de organizaciones sindicales importantes del sector carbón en cuatro líneas concretas. La primera es la preparación sindical. Nosotros consideramos que para dar la discusión, el debate y hacer análisis profundos en Colombia sobre el tema transición energética, deben prepararse los dirigentes. Lo segundo es la protección social de quienes estamos alrededor de estos complejos mineros. Hay una afectación de los trabajadores, de las comunidades, y como este proceso es incluyente, no solamente trabajadores, sino también comunidad, y con una visión clara de inclusión en el tema género, es importante pues incluir a toda esta comunidad que permita visionar mejores condiciones a las que tenemos hoy, y ya voy a decir por qué. Hay un tema también de diversificación económica y tiene que ver con todas las implicaciones económicas que tiene un proceso de transición energética que, visto desde la perspectiva de los trabajadores y las comunidades, lleva el apellido justo, que no lo tiene el Gobierno Nacional de Colombia, y ya explico por qué. Y el otro tema tiene que ver con la reconversión laboral, que es una de las alternativas que puede permitir que se haga realmente una transición energética justa, que entre otras cosas el gobierno colombiano y mucho menos las multinacionales en Colombia tienen la intención de que eso sea posible. Y voy a decir por qué. Hoy, esta preparación que estamos planteando los trabajadores y que apoya claramente la CNV de Holanda, es por parte de la realidad que estamos viviendo desde el punto de vista energético en Colombia. El gobierno colombiano no hablaba de transición energética y menos justa. Es más, planteaba que no era posible en el corto plazo, que eso estaba visionado mucho más allá. Pero hoy, en julio, este año, el gobierno nacional definió una política de transición energética. No dice justa por ninguna parte. Claro, por una razón, porque es una política energética simplemente para favorecer económicamente a las multinacionales y para cambiar la matriz energética. En Colombia no se está hablando de descarbonización, no se está hablando de cambio de energía limpia. Lo que se está diciendo es que la nueva ley en Colombia permitió que vengan energías limpias como la solar y la eólica. Más ya hay definido más de 60 proyectos feriadas en casi 2.000 aerogeneradores que van a ubicar en La Guajira, un departamento muy potencial, altísimo en viento y sol. Y hay más de 347 proyectos solares en Colombia. Pero no se habla de una transición, mucho menos justa. Hoy lo que está pasando, y tenemos que decir con permisividad del Ministerio de Trabajo, es que las empresas están despidiendo a los trabajadores. En el Cesar específicamente, la empresa Glencore, con tres subsidiarias, simplemente dijo: gobierno, le entrego los títulos mineros en medio de una situación post-pandemia que todavía no termina, y simplemente deja a más de 1.000 trabajadores sin empleo. Y además, toda la dependencia que hay, porque estos departamentos, Cesar y Guajira, eran unos departamentos netamente agrícolas y ganaderos, y fuimos convertidos obligatoriamente en mineros, y finalmente no hay ninguna responsabilidad ni por parte del Estado, ni por parte de las multinacionales, frente a la huida que tiene Glencore en el Cesar, dejando a más de 1.000 trabajadores. Pero ese espejo del Cesar no pasa diferente en La Guajira. En La Guajira, hoy Cerrejón, que era dueña de tres empresas multinacionales, BHP, Glencore y Anglo American, hoy, después de la huida que hace del Cesar Glencore, viene y compra el 66% de las acciones de BHP y Anglo American y se queda con el 100%. Pero además hace un proceso de transformación que arranca con, primero, llevar a los trabajadores a una huelga de más de 91 días. Segundo, despedir a más de 226 trabajadores el día 23 de febrero, lucha que todavía seguimos librando. Y además, hacer una serie de transformaciones que afectan los derechos e intereses de los trabajadores que están plasmadas en nuestra convención colectiva. Nosotros, ante tantas inconvenientes, hemos estado pensando y jurídicamente revisando la posibilidad de una huelga imputable al patrón por las condiciones que hoy la empresa Cerrejón viene aplicando frente a los trabajadores. Pero además de eso, uno ve en los medios de comunicación y además de las afectaciones que estas multinacionales generan en los trabajadores, llama uno la atención de que hay una denuncia internacional de un informe que de por sí es escandaloso, del CICTAR, que revela que la multinacional Glencore no paga impuestos en Colombia y esconde sus utilidades en paraísos fiscales. Nosotros, los trabajadores, ante esa denuncia vamos a ser mucho más persistentes en verificar qué es lo que está pasando con eso. Pero también exigimos al gobierno, que está hoy en presencia del doctor Mauricio Rubiano, a quien conocemos y sabemos que hace un trabajo
permanente, pero que definitivamente la acción de gobierno no se ve representada en claridad frente a los derechos y beneficios de los trabajadores. Y no expresamos ni exigimos que el gobierno ni el ministerio esté del lado de los trabajadores, sino que aplique justamente lo que la ley determina. Hoy el ministro ha dicho públicamente, no voy a permitir despidos masivos, pero en el Cesar, Glencore sale de 1,000 y más trabajadores que hoy no están sin salario, aumentando la cifra de desempleados en Colombia. Igualmente en Cerrejón, permanentemente está saliendo trabajadores tercerizados, saliendo trabajadores directos, y hay una política finalmente estratégica de estas empresas multinacionales. Porque uno se pregunta, ¿por qué comprar Glencore, el Cerrejón, a 14 años de su cierre? Porque en el 2034 está definido el cierre. Contrario, además de eso, no hay una política, si uno mira la página formal de Cerrejón, solo hay 5, 6, 7 líneas que hablan de cierre de mina, cuando legalmente en Colombia, 15 años antes, deberíamos estar preparándonos para un cierre de mina y un cambio de actividad. Aquí se habla de todo lo contrario. Aquí simplemente hay un gobierno permisible y unas empresas multinacionales que se favorecen, porque entre otras cosas, en medio de una pandemia, este gobierno, contrario a las decisiones de las multinacionales, que fue despedir trabajadores, generaron un incentivo a la nómina. O sea, de los impuestos de los colombianos le pagaron a las multinacionales para que supuestamente sostuvieran el empleo en Colombia, y ellos, contrario a eso, lo que hacen es entregan 5 títulos en el Cesar, dejando a 1,000 y pico de familias sin trabajo, perdón, a trabajadores y a 1,000 familias afectadas, y mucho más en La Guajira, que hoy, activando una supuesta transformación, genera un cambio del turno de trabajo, aumentando más la jornada laboral, generando muchos problemas adicionales a los ya existentes en materia de salud y permitiendo la posibilidad de niveles de muerte en la minería. Ante eso, ¿qué pasa? Nos encontramos con que no hay realmente una política de transición energética y menos justa en este país, que hay simplemente una apertura para que las multinacionales tenga mucho mayor poder económico y se vayan, como se están yendo del Cesar, sin responder por los pasivos ambientales, sociales y laborales, que es parte de lo que uno conoce y ha venido aprendiendo con estos encuentros de que debe pasar en una transición justa. Y Talo lo decía, aquí deberían las empresas ser responsables sobre el tema de la salida al finalizar de sus proyectos mineros. Pero aquí en Colombia pasa todo lo contrario y con permisividad del gobierno. Y por eso es válido estos espacios para que internacionalmente se conozca qué pasa en los trabajadores, qué sufren los trabajadores y qué pasa con un gobierno que, contrario a generar estabilidad para sus trabajadores y quienes vivimos en el país, genera más bien estabilidad económica para las multinacionales. Entonces, frente a eso, los trabajadores venimos organizándonos desde este colectivo de trabajadores que bien apoya a la CNB y nosotros entonces empezamos a plantear algunas alternativas ante la realidad que estamos viviendo los trabajadores del carbón. Los cierres de minas deberían tener un plan progresivo y con tiempo previo, socializando no solamente con los trabajadores, sino con las comunidades asentadas alrededor del complejo minero. Los propósitos de las multinacionales que hoy actúan en el territorio es evidente, y ya se lo dijimos al ministerio la semana pasada en una reunión frente a Glencore Prodeco en el Cesar. Están teniendo trabajadores activos, aún con un código diferente de lo que maneja, que es artículo 140 del código, Mauricio lo conoce, pero contratan personas de empresas tercerizadoras y no utilizan a los trabajadores directos, y contrario a eso, empieza ¿qué? Un desconocimiento de los fueros sindicales, porque ya Prodeco empezó a levantar fueros sindicales y lo denunciamos ante el ministerio, fueros por discapacidad, por efecto de la salud, fueros de prepensionado, fueros de paternidad, trabajadores que tienen a su esposa en gestación, han sido despedidos de Cerrejón, han sido despedidos de Glencore Prodeco, Calenturita y CMU y CDJ. Entonces, aquí lo que hay es una agresividad de estas empresas. Hoy el país hace anuncio, el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Minas, de que fue asignada una mina en La Guajira de cobre por 30 años. La mina de carbón en San Juan del Cesar, otro municipio de La Guajira, se va a implementar con una empresa BCC, creo que es turca o árabe, y además implementando proyectos eólicos. Nosotros tenemos una gran preocupación, y lo decía quien representaba a la embajada holandesa sobre el hidrógeno verde. En Colombia no solamente se está hablando de hidrógeno verde, y eso quiero decir, no conocemos mucho, pero hay más de 8 oportunidades de hidrógeno que se van a implementar en Colombia. Así lo determinaron en la ley que fue aplicada en el mes de julio. Entonces, el hidrógeno verde tampoco es que sea lo más limpio posible. Hay muchas situaciones que se vienen presentando y que el gobierno nacional
permitiendo ingresos de las multinacionales simplemente para beneficiar económicamente y en detrimento del pueblo y de los trabajadores, porque hay una razón. Se ha anunciado por el mismo gobierno que la implementación de los proyectos de energía limpia va a ser con tercerización laboral, con trabajo precario, que el doctor Mauricio aquí decía que hay un plan del ministerio para que eso no se permita, pero se está permitiendo, se hacen anuncios sobre eso. Entonces, aquí hay una tarea muy importante de los trabajadores, porque hay una cosa clara, no quiere el gobierno, ya fue definido, ni quieren las multinacionales, que los trabajadores participemos, y lo vamos a hacer. Nos estamos preparando en el colectivo, nos estamos preparando con apoyo de la CCI en otro proyecto de carbón en La Guajira, Cesar y Magdalena, nos estamos apoyando en otras organizaciones internacionales que quieren apoyar, y juntos todos trabajar porque definitivamente tengamos una Colombia mucho más justa en tema de transición energética, que hoy no está pasando eso. Nosotros tenemos que decir con claridad que los trabajadores nos vamos a mantener en la lucha frente a una transición energética justa y en perspectiva de género. La lucha continúa, los trabajadores y las comunidades estamos activados para defender el presente y el futuro, ya que nuestro pasado nos los quitaron, nos obligaron a algo que no queríamos. Por eso hoy consideramos válido este espacio, consideramos válido compartir con CNB, con OIT, con el Ministerio de Trabajo y las otras organizaciones que están aquí presentes hoy, con la embajada, que nos permitan pues que esta voz vaya mucho más allá de la situación que pasa en las empresas. Hoy hay una afectación clara, directa, por parte de las multinacionales y el Estado, en detrimento de la realidad de los trabajadores, de una justicia social frente al ambiente, frente a los pasivos que se están generando y que no quieren responder, porque ya lo ha dicho la Agencia Nacional Minera en una reunión directamente a los trabajadores, que no tienen cómo exigirle, frente a la entrega de 3 títulos en el Cesar, las responsabilidades de estas empresas multinacionales. Entonces hay una situación agresiva que definitivamente este espacio nos sirve para denunciar, pero también mostrarle la realidad que vivimos los trabajadores en Colombia. La lucha continúa y Sintra Carbón presente y firme con las demás organizaciones del sector carbón en el colectivo para una transición justa en Colombia. Muchas gracias. Thank you so much, Igor. And I mean, what I hear from you is that first of all, that workers, you're organizing yourselves also across the different unions in coal. You're organizing with communities. You're organizing with unions internationally. And the big issue is just that you have multinationals, maybe especially Glencore, that are basically stripping value from the mine and from the people working in it. And no one is really holding them to account for doing that. As you say, if a mine is scheduled to close in 10 years, you should be making a closure plan, not trying to sell the asset onwards. And I also hear the other thing you said, which is that the policy of the mining companies is to contractualize the jobs, to make fewer and fewer jobs permanent and more people on contract, which also makes it harder to collectively bargain for them. So I want to thank you for being in this space with us and being frank about the challenges. We've got a couple of questions and then I'll wrap up. One question is specifically to you, Itamo. So what kind of international conventions and protections do workers have in this transition process? Muchas gracias, Samantha, por cederme de nuevo la palabra y voy a hacer una referencia. Como mencioné, no solo obviamente, pero como mencioné al inicio de los principios rectores que la OIT ha señalado en la transición justa, hay una referencia muy fuerte a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Uno de los 4 pilares de los derechos fundamentales es el derecho de asociación y el derecho de negociación colectiva. Y esto nos vuelve, si quieres, a uno al principal tema que nos reúne esta mañana, el hacer referencia hacia el diálogo social y, por supuesto, hacer una referencia a la necesidad de la construcción de acuerdos. Decía, es cierto, dentro de del marco de las organizaciones sindicales y para ello se están preparando, como mencionaba Igor, pero que efectivamente sean acuerdos o sean unos acuerdos también que,
que trasciendan el ámbito territorial y de empresa y que tengan que ver con la definición de las políticas y las acciones que debe tomar el gobierno en este caso. Es importante señalar que, por supuesto, existe un conjunto de normas adicionales y declaraciones y recomendaciones que la OIT ha hecho en este sentido. Y es importante no perder de vista que, aunque no tiene esta visión de convenios, las pautas, las directrices aprobadas por la OIT para esta transición justa debería ser de alguna manera nuestro mapa o nuestra brújula que oriente efectivamente los pasos que estemos dando en todo este proceso. Gracias, Cambio. Thank you very much, Italo. And of course, the UN Secretary General has said a number of times that all countries should adopt the ILO Just Transition Guidelines as a minimum standard for managing the energy transition. And just to highlight one other thing from your comments, Igor, you know, what we always say about just transition in other countries is that the new jobs need to be good jobs. And so, you know, if the new jobs aren't in the coal mining region, if they're not good jobs, if they're not jobs that we can organize with fundamental rights at work, then that's not really a just transition either. You're just changing the form of production of energy. So we've got a couple of other good questions. I think I would like to just pose a general question to each speaker. And since you just spoke, I'll start with Mauricio and go from there, or any other speaker who would like to jump in. And the speaker is, and the question is, what ideas do you have to increase social protection and social dialogue in the coal regions in Colombia? So just one or two sentences from each of the speakers, that would be great. What ideas do you have, or what are you or your institution going to do? Thanks. Apreciada Samantha, si me permites a mí, yo quisiera decir que ideas claras nos permiten estructurar planes serios. Es una realidad también los desafíos que tenemos institucionales, pero creo que al menos, y este es un escenario absolutamente claro, por la composición que tiene. Creo que en todo caso nos falta tener la perspectiva de las empresas también en este espacio, para que podamos construir una mínima ruta conjunta. Tenemos que ser conscientes del desafío democrático que tenemos el próximo año. No quiero ampliar, ustedes lo conocen, al tener enfrente un cambio de administración. Nos corresponde como gobierno dejar las bases para ese diálogo, pero que ese nos permita tener certeza de que las agendas de otro orden se van a subordinar a una agenda estructural, que es la agenda por la creación de empleo. De tal suerte que nuestra invitación está dirigida a eso. Creemos que una mínima ruta con compromisos institucionales desde lo municipal, departamental, y en la que estamos incorporando también incluso a nuestros colegas del Ministerio de Minas y Energía. Esa que habla de diversificación en la oferta de empleo, de diversificación en la capacitación de la mano de obra para el trabajo, y conocer las rutas de empleabilidad con un conocimiento concreto de las diferentes iniciativas productivas en el territorio. Idea concreta, fecha concreta, con resultados concretos en el corto plazo para tener resultados en donde podamos tener resultados comunes, con el acompañamiento de la embajada, de la OIT, de las empresas, de los trabajadores y el institucional Samantha. Yeah, thank you very much, Mauricio. Ellis, I don't know if you'd like to contribute one concrete idea that you have, or one thing that Sanbay International is going to do. You've already launched the observatory. I was just thinking, like, we already launched the observatory. You already did it? It will be also used for monitoring the labor rights issues on the ground. And we are already trying to get attention at the international level, at the European level,
with multinational companies, and we are continuing to do so. And I think that that idea of collaboration, how we can collaborate with what's happening on the ground and our international experience and our international network, I think that is very strong, and that's something that we continuously want to use. Thank you very much. I agree, you're already doing a lot, but continuing to bring attention to these issues and to support the sisters and brothers in the Colombian unions is pretty important too. I think, Carolyn, I'd like to go to you, but also just to say that at the climate negotiations in Glasgow, Thursday on Energy Day, the UK government is going to put forward a just transition declaration, which commits the wealthy countries of the North to using the ILO just transition guidelines as conditions for their financing for work on coal phase out in countries of the global South, developing countries. So I'm not sure if the Netherlands has signed that declaration. I really hope you have, but maybe you can tell us that you have, or that you're going to push for labor rights to be attached to the support of the Dutch government for the just transition in Colombia. Thanks, Samantha. I think indeed that that's very important, that the labor rights should be included indeed in these kind of just transitions. And that's exactly why we are, like I said, working in Colombia on different projects. I just want to reiterate our total disposition to work together with all of you, including with what Mauricio was saying and others were saying on the initiatives. And I think to come back to your question on what we can do concretely more in the north of Colombia to ensure this just transition is also thinking about these alternative livelihoods, thinking about we're doing actually an analysis, or not ourselves, but we're financing an analysis of the cultivos agrícolas that they can use and that they can actually export to Curaçao, which is only 100 kilometers away and which is actually the Kingdom of the Netherlands. So we're also trying to increase the trade from La Guajira specifically to Curaçao because they need this kind of agricultural imports from Colombia. So I think that's also another way that we're trying to make these connections stronger in a sustainable way. And I guess indeed it's true what other speakers have been saying as well, that it's of course the trade unions, it's the families around the mines, but this is a particular challenge around the rights and the context of the indigenas. And I had a discussion with the EU ambassador a few weeks ago about how to make sure that the new investments that are going there in La Guajira, when we're talking about green hydrogen, will be done in a responsible way. And I know that the EU ambassador is very keen on also having a role there in trying to have a dialogue between the business that are interested and between the indigenas and the families working in the mines right now or that are living in La Guajira and Cesar. So I think it would also be useful to work together at EU level, which is of course an important market if we're talking about the next decade, and if we're talking about green hydrogen. So that's another venue that I think we can work together. Thank you very much again. Yes, thank you, Carolyn. Well, so I think I need to wrap up here also so we don't keep the translators on too long. And of course, thank you very much to the hardworking translators who have taken us through this webinar. I want to thank all of the speakers, and in particular you, Igor, not only for speaking at this event, but for the work that you do, which we know Colombia is a pretty tough country for trade unionists. It's a dangerous country for trade unionists. So we salute you for the work that you are doing on behalf of mining workers in Colombia. And we are looking forward to more organizing, more work, more collaboration with the Workers Collective for a Just Transition. I'd also like to thank our host, Sanve, for all the work that you're doing across borders to support and lift up the work of our union sisters and brothers in Colombia.
And of course, I'd like to thank the Dutch government for its strong support for trade union rights, and particularly in the country of Colombia. So without further ado, I'm going to close off this webinar. I know that there are a couple of pending questions. One was about whether there are successful coal transitions elsewhere. The answer is yes. And maybe we can just make sure that some of those examples make their way into the observatory that Sanvea has set up. Thanks, everyone. Enjoy the rest of your day. Bye-bye. Hasta luego, gracias.